Mercado de la Sangre, obra de Francisco Palma Burgos, procesiona sobre un inmenso trono de Rafael Ruiz Liébana, dejando su iconografía de la lanzada la visión impactante de la presencia de longinos a caballo. El trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas se encuentra en proceso de realización, tras concluirse la talla también por Rafael Ruiz Liébana. Se espera la fase de dorado y policromado que lleve el sol a la tarde del Miércoles Santo. Otra vez quedamos deslumbrados ante la cofradía de la Expiración y otra vez la penitencia se reviste con el más añejo y esplendoroso arte de lo bien hecho. El crucificado de la Expiración, copatrón y protector de la Guardia Civil Española, vuelve a impresionarnos por su andar, por sus formas. Es inconfundible el sabor de asombro que deja cuando pasa por nuestra vera la magistral talla de Mariano Benlliure sobre la elección de madera, metal y simbología de su trono profesional. Para sus dolores, la plata de las capillas repujadas y cinceladas. Para su pena, el oro maestro de las puntadas. Para el miércoles, flores que la engalanen con fragancias y color. Para su luto, el negro coronado de la noche. Y para sus lágrimas, Málaga. Vamos andando.